Ay, ay, ay. Ya salieron los enfadositos que están en su cuarto. Que no tienen nada que hacer, dice Lauro López. Respeta a los muertos y ponte a hacer algo productivo. Se ve que no me sigues en esta página. Ya viste cómo se llama, Historias de Terror Hermosillo. No se llama Manualidades de Doña Clarita. O recetas de Doña Chuy. Este grupo busca lo paranormal y son imágenes de terror y de cementerios y casas abandonadas. Si no te gusta, puedes irte por la puerta grande o por la puerta de atrás. Si no te gustan estos temas, te puedes ir mucho por donde, por allá y por acá. Esta página investiga cosas paranormales. Vamos a cementerios, a hoteles. Si no te gusta el Lauro López, te puedes ir a una de deportes, pero pues no tienes que andar echando veneno aquí tóxico. Y se está respetando. Ven a un cementerio y cuando veas un malandro rompiendo cruces o rompiendo que la Virgen, ven y diles, oye, respeta a los muertos. A esos diles, ven y respeta a los muertos. A mí no me andes diciendo porque yo no estoy haciendo daño a nadie. Así que no abra la boquita nomás por abrirla, por favor. Y lo vamos a decir, vamos a dejar que siga viendo el Lauro López. Vamos a dejar que siga viendo la transmisión. O a ver si no es un hate de esos envidiosos que no pueden hacer nada más que criticar. Si no te gusta esta página, se puede abrir, por favor, Lauro López. Y no te voy a bloquear. Aprende primero, ve los videos que tengo y aprende, no estés hablando por hablar. Saludos a Elizabeth Salazar. Sí, pues, gente de doble moral. Daño, no le estoy haciendo daño a los muertos y no los estoy sacando. Gente que habla, nomás abre la boquita por hablar. Marco, saludos. Está compartiendo a su grupo cerrado, su grupo privado, que ahora son grupos privados. Sigan a Marcos de Leyendas Urbanas y Relatos de Hermosillo. Ayer tuvo una muy muy buena exploración para que la vean. Incluso está en el grupo privado también mío. Ahí está la exploración que hizo ayer, muy buena exploración. A un pueblo abandonado a las afueras de Hermosillo. Aquí ando en el Panteón de las Manitas. Pues vengo a esta hora porque vivo muy lejos, la verdad. Y no tengo en qué venir. Así que, y me vine en bicicleta, así, de ese pelo. Imágenes con todo respeto, aquí yo no me vengo a burlar de nadie. No vengo a hacerle daño a las cruces, ni a burlarme de los muertitos, al contrario. Estos son imágenes con mucho respeto. Para que no se olviden de sus santos difuntos, aquí están. Yo nomás te pongo imágenes. No estoy haciendo daño a nadie. Saludos a Octavio Salazar. ¿Qué tal, Octavio? Aquí vamos a buscar un... Como puse en el título, vamos a buscar un ataúd donde se ve... Digo, vamos a buscar una cripta donde se ve el ataúd. Que no es muy común, ¿no? Porque, pues, por eso están todas estas para que protejan, ¿no? Pero es una cripta muy vieja, ¿no? Saludos, Claudia, Jessy, Rodríguez. Déjalo, lo voy a dejar para que aprenda. Que no estén hablando nomás. A Lauro López lo voy a dejar, no lo voy a bloquear, déjalo. Vamos a hacer para que aprenda, pues, para que no abra nomás la boquita nomás. Dayana Eunice Velasco, saludos desde Nogales, siempre siguiéndonos. Jacqueline García, saludos. Belinda, saludos. Ayana Soki, saludos. Pues son los que me aparecen aquí, ¿no? Porque luego aparecen después que terminan la transmisión y aparecen. Pues muchas gracias a los que se están conectando. Yo sé que no es de noche. Ya he venido de noche a los panteones. Yo he venido solo. Aquí no, porque aquí está bien lleno de malandros. Aquí lo que es el Panteón de las Manitas está lleno de malandros en la noche, la verdad. ¿Por qué? Porque entran por todos lados. Donde yo he ido solo en la noche es en el Panteón Yáñez. Y la otra vez fui al Panteón del Palo Verde. Ahí sí. Dije, pues vamos iniciando el año bien duro, macizo, y ahí sí fui. A las 2 de la mañana fui solo al panteón del Palo Verde en la noche. Fui a las 2 de la mañana, fui yo solo.
para que no me anden diciendo que ay, que te dan miedo la noche. Primero vean los videos y ya después pueden hablar. Bueno, entonces más o menos ya tengo dónde está esta cripta, dónde está ubicada. Donde se ve el ataúd, es un ataúd muy viejo y pues es una cripta ya olvidada. Si fuera muy reciente, obvio que no lo voy a poner, ¿no? Porque pues lo van a ver los familiares. Y es una cripta muy olvidada, ya está. Entonces no hay problema, ¿no? Entonces, imágenes con mucho respeto, aquí no se destruye nada. Como les digo, al contrario, se les rinde tributo a los fieles difuntos de cada uno de ustedes. Y si tenemos suerte, pues presenciamos cosas raras o brujería. Si encuentro brujería, pues yo les voy a decir. Pero es bien difícil encontrar brujería porque pues a veces la entierran, pues si no podemos estar escarbándole ahí, porque pues, ahí sí ya no. A veces dejan las bolsas negras encima de los mausoleitos y entonces ahí sí no hay problema, ¿no? Pero así que no vamos a estar escarbándole para ver la brujería, que de hecho debe haber mucha enterrada, ¿no? Pero ahí sí no podemos hacerlo porque pues ahí sí ya no, esas ondas ya no van. Gracias Nora Sanabria, gracias por conectarte. Luis Rivera, gracias. Y Yal Herrera, Jal Herrera, gracias. Miren, de hecho aquí ya tengo identificado uno. Yo tengo identificado aquí uno que se ve el ataúd. Pero miren, ese es un ataúd y es de lámina, para que vean que ese es una, este es uno. Ya tengo identificado el otro. En el cuerpo no sé si está ahí, ¿eh? Pero se fijan cómo está viejo ahí. Todo eso es el. Todo eso es el. Miren cómo suena la lámina. Te levanto una piedrita para que vean. Pura lámina. Pura lámina, miren. No sé si el cuerpo esté ahí, la verdad. Pero este sí es un ataúd de quién sabe qué año. No sé si se vea el osamenta ahí. Esta es una, porque ahí tengo otra ahí, ya visto. Es que lo mandaron a mi grupo privado. Y yo me acuerdo haberlo visto, pero ahorita de pura casualidad encontré. Este es uno. Y vamos sobre el otro, ¿verdad? Para no hacerlo muy largo. No lo vamos a hacer muy largo el video para que no se enfaden. Luego que tenga chance voy a verlo. Voy a venir en la noche. Ya sé dónde está. Y voy a venir en la noche. Hay gente, pero no la voy a grabar. Aquí tengo ya. Miren, aquí está. Hombre, está enterito el ataúd este. Se fue la señal. Lo puse bajito y se fue la señal. Aquí está el ataúd.
Dice Ana Suaki. Sí, es que los que abren las tumbas es porque a veces les dejan joyas a los a las familiares. Pero eso ya es robo, ¿no? Eso ya es exhumación y ya es un delito eso. Nosotros no estamos exhumando, nosotros nada más mostramos imágenes, pues fuera de lo común, ¿no? Cuando lo meto hasta adentro se va la señal, ¿eh? Fíjense que loco, se va la señal y nomás es esta tapita aquí nomás. Y se va la señal cuando lo meto hasta adentro. Así que nomás les puedo mostrar hasta ahí. Bueno amigos, aquí les mostré. Llegamos, no sé cómo lo encontré, pero lo encontré. A lo que venimos nomás, a ver el... donde se ve el ataúd enterito, quién sabe cuántos años tenga. Pues está olvidada, esta tumba está olvidada. Pero sí está muy extraño, se ve muy raro, así que... Oye, se ve un ataúd ahí. A ver si próximamente venimos en la noche. Venimos en la noche para que, pues... Luego dicen que no vamos, venimos, vamos, ya sé qué calle es más o menos. Y va a venir anoche. Si hay niños, es domingo, pues mucha gente viene a ver familiares. Viene a visitar familiares. Pues muchas gracias por ver el video, es rapidito. Y pues estuve buscando la tumba y la hallé. Y aquí está. Con todo respeto y próximamente a ver si en la noche venimos. Y a ver si se escucha algo, ¿eh? A ver si se escucha algo y vamos a ver. Porque ahorita pues mucho ruido. Muchas gracias por verla en vivo.